Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator. Vamos a realizar un botón con aspecto de tres dimensiones, como el que tenemos acá arriba, circular, pero la idea ahora es hacer uno, por ejemplo, rectangular. Para eso vamos a tomar la herramienta rectángulo redondeado y vamos a realizar un rectángulo con la tecla Shift presionada para que sea proporcional, es decir, para que sea un cuadrado. Vamos a tomar la herramienta malla de degradado, vamos a incorporar un punto y vamos a cambiar el color que tenemos en ese punto por un color un poco más claro, ¿sí? Entonces buscamos más o menos darle un poco de volumen. Muy bien, ahora vamos a dibujar al lado un rectángulo de las mismas proporciones. Sí, a este rectángulo le vamos a incorporar, este lo voy a correr para acá, y a este rectángulo lo vamos a hacer de color blanco, y a su vez vamos a dibujar arriba un rectángulo común, pero le vamos a poner a este rectángulo de relleno degradado. Vamos a seleccionar ambos y vamos a incorporar una máscara de opacidad. Entonces vamos a ir a la solapa transparencia y aquí del menú elegimos crear máscara de opacidad. Bien, ahí parece que no se ve nada, pero cuando la superponga sobre el otro rectángulo vamos a ver cómo trabaja este degradado. Fíjense, vamos a reducir el tamaño y vamos a dejar la máscara de opacidad en este lugar. Bueno, el aspecto de 3D se lo vamos a dar trabajando el rectángulo de degradado. Para eso tomo la herramienta degradado y selecciono este rectángulo, el rectángulo en donde aplicamos nuestro degradado y con el que hicimos la malla. Fíjense, acá tenemos entonces el aspecto de nuestro rectángulo con este degradado interno. Tenemos uno acá abajo. Si quisieran, volvemos a tomar y vamos ajustando lo que serían el largo de ese degradado. Inclusive también podríamos modificar la opacidad para que quede suavizado. Si quisiéramos que quede un poco más suave, lo que podemos hacer es aplicar efecto desenfocar, desenfoque gaussiano con un valor X, por ejemplo 2, 3, y hacer que el borde de este degradado no sea tan fuerte. Bueno, lo mismo podemos hacer en la parte superior, repetimos el proceso. Bien, vamos a realizar entonces un efecto de volumen en la parte superior. Para eso hacemos doble clic y volvemos a nuestro trazado, soltamos esta máscara de transparencia que habíamos puesto acá, tomamos nuevamente la herramienta rectángulo redondeado, dibujamos un rectángulo redondeado blanco y a su vez dibujamos otro rectángulo mayor que este con el degradado de relleno, ¿sí? Seleccionamos ambos y volvemos a crear una máscara de opacidad. Bueno, acá estaría igual que la otra. Fíjense, cuando la superpongo acá me doy cuenta. Entonces lo que podemos hacer acá primero es achicarla un poco, para que se ajuste al tamaño de nuestro botón, y a su vez lo que vamos a hacer es invertirla. Entonces tomamos la herramienta, seleccionando el degradado, tomamos la herramienta degradado y lo que vamos a hacer es rotar este degradado. Fíjense, me posiciono en la parte inferior, lo roto
90 grados y lo muevo para que aparezca desde arriba. Bueno, también vamos a ver en algunos casos que en este tipo de botones, por supuesto, también le podemos aplicar el efecto de desenfoque gaussiano, como lo aplicamos antes. También a veces podemos ver que en este tipo de botones por ahí tenemos un trazado que no es tan perfecto, que no es un rectángulo perfecto, quiero decir. Para eso entonces seleccionamos el otro trazado, el del primer rectángulo, el del rectángulo redondeado. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, fíjense, yo voy a mover este botón, este punto de ancla para acá arriba, y este lo voy a mover, por ejemplo, acá, y le damos una forma redondeada. Tomamos la herramienta convertir punto de ancla y suavizamos esto. Y este, por ejemplo, lo podemos mover para acá. Entonces, el degradado ya no tiene la forma del rectángulo original, sino que toma, de alguna manera, una forma más suavizada. ¿Ven? Por ejemplo, esta forma que genera el volumen de, por ejemplo, nuestro rectángulo. Bueno, voy a hacer lo mismo con la parte superior. Y ahí quedó el efecto de volumen. Como les decía, pueden bajarle la opacidad y hacer que esto parezca un poco más suave. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar un poco de texto. Vamos a sacar la selección de estas formas, ¿no?, que tenemos acá, y vamos a introducir un poco de texto. En este caso yo voy a introducir dos letras. Vamos a ir a, con el texto ya editado, vamos a ir a texto, crear contornos para quedarnos con las curvas. Vamos a posicionar esto en la parte interior y lo vamos a llevar para atrás, es decir, vamos a ir a objeto, organizar hacia atrás varias veces para ubicarlo detrás de nuestro efecto de volumen, ¿no? Ahí ya nos pasamos, entonces hacia adelante. Le vamos a aplicar efecto de 3D, extrusión y biselado. Lo vamos a rotar de esta manera, muy poquito borde. Vamos a ponerle bisel complejo 3 de 2 puntos y vamos a mover la luz a la parte inferior. Vamos a activar previsualizar y vamos a ver cómo queda. Es decir, lo que estamos buscando es que nuestro texto tenga un efecto de borde atractivo. Le vamos a dar OK. Estas cosas suelen costarle mucho a nuestras máquinas. Y lo vamos a ubicar dentro y prolijamente de nuestro botón. Bueno. Hasta acá entonces dejamos este tutorial. Esto lo vamos a aplicar en un efecto, en un proyecto de After Effects. Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Continuamos en el próximo.